Vamos con las notas del día. 1. En Pijijiapan, una intensa movilización policíaca tuvo lugar en el ejido Hermenegildo Galeana, luego de que localizaran el cuerpo de un hombre sin vida en el interior de un domicilio, quien fue identificado como Luis Hernández Elvira, de 64 años y originario de Veracruz. ¿Estás buscando preparatoria? Acércate con nosotros y forma parte de la Prepa 2 de Tonalá. Contamos con nuevo laboratorio de cómputo, internet gratis, beca asegurada y seguro para estudiantes gratuito. Te ofrecemos áreas académicas como ciencias sociales, económicos administrativos, capacitaciones en diseño en aplicaciones y mantenimiento de equipos de cómputo, así como un buen ambiente y aulas sanitizadas. Obtén gratis tu preficha e inscríbete con nosotros. Nos encontramos cerca de la Plaza Las Flores de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En Tonalá, rentadores de cuatrimotos denuncian invasión de foráneos prestando el mismo servicio sin medidas de seguridad en las playas de Puerto Arista e indican que el tipo de vehículos que utilizan deja varios daños en el sitio. 3. En la ciudad de Los Vientos, trascendió la molestia de pobladores ante la falta de cultura cívica de un automovilista que fue visto tirando varias bolsas de basura en las calles de este municipio. 4. En Comitán, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, inauguró el multideportivo y parque recreativo Pilita Seca, donde destacó el apoyo del presidente AMLO para consolidar estas obras que fortalecen la imagen urbana.